presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando arduamente en sus últimos días de su gobierno. Estos son sus últimas inauguraciones del presidente AMLO y en menos de 90 días el presidente se va porque se acaba su periodo de gobierno. Acabemos de la mano con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes juntos recorren las obras. Este fin de semana viajaron al sureste de México para realizar una mega inauguración y abrir al público este sitio que muchos ya quieren conocer. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Museo de Sitio Tesna en el estado de Campeche, que expondrá la grandeza de la cultura maya como parte del proyecto Tren Maya en el sureste de México. En este sitio se exhibirán todos los objetos de alto valor que fueron encontrados en el trazo de la ruta del Tren Maya. Con este nuevo museo y las nuevas rutas del Tren Maya, seguirá creciendo el turismo internacional en el sureste mexicano, y todo está saliendo tal como lo tenía planeado el presidente López Obrador. Y así fue como cortaron el listón inaugural de este nuevo museo en Campeche. A cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del presidio. Doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadora Laida Sansores, general secretario Diego. Preparé unas palabras cuando venía en el avión a Mérida y quisiera leerlas. El Tren Maya es sin duda uno de los más grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, en lo tangible, es una obra única en el mundo, los más de 1.500 kilómetros de vías férreas, los modernos trenes, la tecnología de punta, las estaciones fundidas en el paisaje, los hoteles para hacer un turismo responsable y las áreas naturales protegidas.
Esta gran infraestructura tiene otras grandes enseñanzas, que son símbolo de la transformación. Deja atrás el insostenible modelo neoliberal, que tanto daño causó a la nación y tanto sufrimiento a nuestro pueblo. Mientras en el pasado se privatizaron los ferrocarriles, que acabaron con el tren de pasajeros, en el presente de transformación se recupera el papel del Estado en la rectoría del desarrollo y la importancia de las empresas públicas, promotoras de la inversión pública y privada y la generación de riqueza y su distribución. Descubre el potencial y la entrega de los ingenieros militares para el desarrollo del país y con ello la construcción de paz y bienestar. Concibe un proyecto donde las y los trabajadores participan y son bien remunerados, muy alejado de los viejos ferrocarriles, del porfiriato, con el esclavismo o de la sobreexplotación con salarios de hambre que caracterizaron el viejo periodo neoliberal. Significa la disminución de la desigualdad, darle al sureste la misma posibilidad de desarrollo que otras zonas del país. Concibe la inclusión y el desarrollo de las comunidades para compartir el desarrollo. Tomo unos minutos que recordé justo cuando estaba escribiendo este texto para hacer un paréntesis. Comparto junto con ustedes una anécdota de cuando construimos el segundo piso gratuito del periférico en la Ciudad de México. Había un grupo numeroso de personas que se oponían a la construcción. Era la colonia Alfonso XIII, por cierto, de la alcaldía Álvaro Obregón, ubicada cerca de las antiguas vías del ferrocarril México-Cuernavaca, donde hoy están los cimientos y las columnas de un tramo del segundo piso. Como el hoy presidente me había pedido coordinar entonces la obra del segundo piso cuando fue jefe de gobierno, realicé muchísimas asambleas, entre otras una asamblea en la zona para conocer las razones de aquella oposición. Me dijeron, venga a ver nuestras casas, mire cómo vivimos, humedad, polines sosteniendo techos a punto de caerse en cuartos rentados. Fui a ver al entonces jefe de gobierno y le conté. Coincidimos entonces en que no se podía construir una gran obra sin tomar en cuenta a la población, que la obra debía significar prosperidad para todos y para todas. Me pidió que llamara entonces a David Cervantes, que recordamos ahora, entonces director del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Trabajamos juntos para adquirir los predios y construir viviendas dignas para los vecinos, así como diversas obras comunitarias. Después, el entonces jefe de gobierno caminó personalmente todas estas colonias y fue dando instrucciones a cada uno de nosotros, a todo el equipo, para dar una atención especial con programas de bienestar. Cualquier similitud con el Tren Maya no es pura coincidencia. Es una concepción de lo que debe ser una obra estratégica, no prioritaria, estratégica y del desarrollo con justicia. Esa es la cuarta transformación de la vida pública. El Tren Maya significa bienestar y desarrollo con justicia para las comunidades y los pueblos mayas. Pero el Tren Maya tiene un sentido adicional que se muestra en este hermoso lugar y en este museo que estamos a punto de visitar. El reconocimiento de nuestra historia, la historia más profunda, al mismo tiempo que reivindica a los pueblos indígenas del presente. Etzná es una obra, sino que me corrija aquí Diego Prieto, de los antiguos mayas, centro fundamental de la comunicación y el desarrollo de toda la región desde el 400 antes de Cristo y probablemente hasta 1450. 16 siglos. La cultura maya, con fuerza y orgullo, se muestra en este hermoso lugar. Una ciudad con edificaciones y un sistema hidráulico
envidia incluso de los ingenieros de ahora. La cultura maya, que creó el cero y un sistema matemático vigesimal muy superior a los antiguos números romanos, que conoció el cosmos y construyó pirámides para celebrar la vida, la muerte y sus deidades. Cultura que cultivó y nos heredó el maíz y nos fundó con su gran libro el Popol Vuh, que sabe que somos hombres y mujeres del maíz. Aquí está la grandeza de México, que surge de las grandes civilizaciones anteriores a la llegada de Occidente y que resiste y hoy se venera. El Tren Maya es una gran obra y es también un gran símbolo. Le dice al mundo entero que aquí hemos estado y estamos las y los mexicanos, orgullosos de nuestra historia y nuestro presente, y siempre listos y listas para el porvenir. El rescate de Tzná, así como muchos otros sitios arqueológicos que ahora nos ha platicado Diego Prieto, no solo es recordar lo que significó como ciudad que conectaba al mundo maya antiguo, mirando al pasado. El día de hoy Tzná recobra la posibilidad de conectarse de nuevo, no solo con el mundo maya de hoy en día. Tzná podrá ser visitado por turistas nacionales e internacionales. Es una conexión de nuestra historia con el mundo. Agradecemos siempre a las y los trabajadores del INAH, a los trabajadores, ingenieros militares, a todas y todos los trabajadores que han participado en esta obra que significa también el rescate de nuestra memoria colectiva. Quiero decirles que vamos a dar continuidad al Tren Maya, a los planes de justicia, a seguir rescatando estos hermosos sitios arqueológicos, la atención y construcción de nuestro destino junto a nuestro pueblo diverso y alegre. Porque el 2 de junio del 2024 hubo un mandato: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La prosperidad es compartida o no será. Gracias, presidente. Gracias a todas y todos los trabajadores por esta grandeza. Presidente, tenga la certeza que la vamos a cuidar y engrandecer. Muchas gracias. Estimado público, escuchamos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de ESNA, no voy a hablar mucho porque ya se habló bastante y muy bien. Tanto Diego como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que estamos muy contentos, eso sí, les puedo decir. Llevo como más de 20 días muy contento, o sea, muy fortalecido. Me ayudó. Puede ser que no esté tan bien de la carrocería, pero tengo motor nuevo. Y estoy contento porque se constató lo que es nuestro pueblo. Se cayeron mitos. Se hablaba de que el pueblo era malagradecido. Durante mucho tiempo se dijo: si te metes a Redentor vas a terminar crucificado. Y ahora se demostró
que el humanismo mexicano es viable, que es un modelo nuevo, pero además muy apegado a nuestra cultura o a nuestras culturas y a nuestra fecunda historia política. Todo eso quedó de manifiesto con el triunfo de hace unos días, cuando la gente decidió que continúe la transformación. Siempre he pensado que lo que aquí mencionó Claudia, que es una frase del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y hay otra frase también de un dirigente social oaxaqueño, Ricardo Flores Magón, que es la esencia de lo que significa la transformación. Ricardo decía: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y eso es lo que se está demostrando. No se puede transformar sin el respaldo del pueblo, sin el apoyo del pueblo. Y para eso se tiene que formar parte del pueblo, querer al pueblo, tenerle amor al pueblo. Y el pueblo corresponde, el pueblo no traiciona. Ese es el modelo que se puso en práctica desde que llegamos al gobierno. Y por eso estoy muy contento, porque ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. Hoy lo mencionaba en la mañanera, en la matutina, dicen los que hablan físico. Decía yo que no hay, y ofrezco disculpa, pero no hay nada parecido a lo que estamos viviendo en México, en Europa, ni en Asia. Y vuelvo a ofrecer disculpa, ni en nuestra América. Este es un momento estelar en la historia de nuestro país. Estamos sentando las bases para la cuarta transformación de la vida pública de México, pensando en las nuevas generaciones. Y con mucho optimismo, porque si les expreso que estoy contento, feliz, es también porque están participando muchos jóvenes en este movimiento. Hay un relevo generacional. Y ahora también se registró esta participación de los jóvenes en las elecciones. Muchísimos jóvenes participaron y le dieron el apoyo, el respaldo a Claudia y a la transformación. Entonces, vamos hacia adelante. Lo de el Tren Maya, pues fue concebido para volver a unir las antiguas ciudades mayas. No hay. Ya estoy muy chauvinista, pero así se le dice
a los que nada más piensan, ¿no?, en sus terrenos, en sus pueblos, en sus raíces. Pero José Martí decía, vamos a injertarnos, ¿no?, con el mundo, pero que el tronco siempre sea el nuestro. Entonces, estoy muy orgulloso, orgulloso de que se esté avanzando. Y decía que es para presumir, porque no hay en el mundo una región como lo que fue y sigue siendo la nación maya. No hay. Así de Palenque, que Esna, que Chichén, que Tulum, que Calakmul. Bueno, no, una región tan amplia donde florece una gran cultura, no hay en otras partes. Hay sitios, ¿no?, importantes. Sí, sí está, desde luego, Atenas, en Grecia, pero aquí son varias Atenas, nada más en lo que es el mundo maya. Aquí en Campeche, aquí es nada esto que se tiene. Y Calakmul, las pinturas de 300 años antes de Cristo, precisamente en la época de mayor desarrollo cultural de Grecia. Pero hay que ver esas pinturas murales, cómo las protegen, las cubren, construyen nuevos templos y se cuida el pasado también de siglos, porque si estamos hablando del siglo III antes de Cristo y el Calakmul de las grandes edificaciones, los grandes templos, es el siglo VII de nuestra era, estamos hablando de 10 siglos. O sea, ¿cómo 10 siglos después se cuida ese pasado y se puede admirar esa pintura mural espléndida? Entonces, ¿por qué el Tren Maya? Porque queremos que se conozca la grandeza cultural de México que tenemos aquí en el sureste. Comunicar las antiguas ciudades mayas, pero también comunicar las bellas ciudades de la actualidad. Campeche es una ciudad bellísima, ¿o no? Todo esto es el Tren Maya. Es cultura, es selva, es flora, fauna, playas del Golfo, del Caribe, ciudades, tradiciones, costumbres, comida, lo más importante, gente buena, trabajadora, llena de bondad. Entonces, para eso es el Tren Maya. Y agradecer pues a todos los que han hecho posible esta obra, muchísima gente, los trabajadores
los obreros son de lo mejor. Vuelvo a mi chauvinismo. Son de los mejores trabajadores del mundo, los trabajadores de la construcción. Y si lo dudan, pregunten en Los Ángeles, en Nueva York, cuando se van nuestros paisanos migrantes a buscarse la vida allá, ¿a quiénes prefieren de los migrantes? A los mexicanos. Entonces, nuestra felicitación a los trabajadores, a los ingenieros civiles, le platicaba yo a Claudia porque me preguntaba que si cómo me di cuenta de la importancia que tenían los ingenieros militares. Le digo, pues imagínate que se votó porque se sometió a una consulta lo de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Iba a ser un rotundo fracaso. Lo diseñaron lo querían construir en el peor sitio del Valle de México, en un lago donde hay año con año hundimientos. ¿Sí? El aeropuerto Benito Juárez, que no está precisamente en el lago, en el centro, no se puede pavimentar con concreto por los hundimientos. Las pistas tienen que tener asfalto por los hundimientos. Entonces, hacer el aeropuerto como querían, solo por un negocio inmobiliario, porque se querían quedar con los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez, 600 hectáreas, para hacer una especie de Santa Fe, y por eso querían hacer allá el aeropuerto. Bueno, la gente, porque el pueblo es sabio, un día le pedí a 3 colaboradores, a el ingeniero Jiménez de Priu, extraordinario ingeniero civil, director de la Escuela de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, a Alfonso Romo, también ingeniero y empresario, y al finado Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Propuesto, todavía no llegábamos a la presidencia. Les dije, tenemos que resolver si continuamos con el aeropuerto en el lago de Texcoco o cancelamos el proyecto y hacemos el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Presénteme un dictamen. Ustedes que pues saben, y me presentaron el dictamen una tarde y teníamos que resolver al día siguiente. Y me fui a la casa de ustedes, pero no dormí, porque el dictamen era de que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, que se continuara con el aeropuerto de Texcoco. Tenían sus razones, porque ya habían comprometido 100,000 millones de pesos. Cuando ganamos, se apuraron para que no pudiésemos dar marcha atrás a contratar por adelantado obra y a comprometer recursos. Entonces, en la mañana le hablé al ingeniero Jiménez de Priu, muy buena persona. Le dije, ingeniero, le espero en la oficina, quiero hablar con usted. Y le dije, ¿sabe qué? No, vamos a hacer el aeropuerto ahí, o lo vamos a hacer, pero vamos a consultar a la gente, que nos ayude el pueblo.
y se hizo una consulta. Y fíjense, la gente votó porque no se hiciera el aeropuerto en Texcoco. Y ya votaron, ¿no?, de que no convenía ahí. Tiene toda la razón. Estaba estimado hacer ese aeropuerto en 300 mil millones de pesos. Y inventaron que había que cerrar el actual aeropuerto y la base aérea de Santa Lucía por interferencia aérea. O sea, se iba a construir un aeropuerto y se iban a cerrar dos. La terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez tiene apenas 12, 15 años que se construyó. El hangar donde guardaban el avión presidencial, que era un avión pues bastante grande, 25 metros de ancho por 70 de largo, solo el hangar para guardar el avión lo habían cobrado en 1,000 millones de pesos. Y todo eso se tenía que destruir para hacer el nuevo aeropuerto. Entonces, bueno, pues vamos a hacerle caso a la gente, vamos a hacer el aeropuerto de Santa Lucía, pero ¿con quién lo hacemos? Y de repente salió ahí la idea de hacerlo con los ingenieros militares. Y le hablé al general: oiga, ¿podrán ustedes hacer el nuevo aeropuerto ahí en Santa Lucía? Y me dijo: sí, ¿cómo no? Sí lo hacemos. Y y así comenzamos a trabajar con los ingenieros militares. ¿Saben cuánto nos costó? 75 mil millones. Devolvimos 100 mil, porque no le quedamos a deber nada a nadie. 175 mil. Para 300 mil que iba a costar el del lago de Texcoco, nos ahorramos 125 mil millones de pesos. Pero no solo eso. Ahí está operando el aeropuerto Benito Juárez, no se cerró, y está operando la base aérea de Santa Lucía. Entonces, así fue que empezamos a conocer lo que era el agrupamiento de ingenieros militares. Y a partir de entonces, pues, a ver, me acuerdo que hicimos ese aeropuerto en 2 años y medio. Lo inauguramos un 21 de marzo de 2022, así fue. Y al mes les dije: al Tren Maya, vámonos al Tren Maya. Y ya estamos terminando con los ingenieros militares el Tren Maya y muchísimas, muchísimas obras más. Entonces, es el esfuerzo de todos. También las empresas, ese tramo 2, que es de Escárcega a Calquiní, a cargo de Carso, y han cumplido. Aquí está la empresa Carso. Y así otros tramos, y ya para finales de agosto, mediados de septiembre, ya vamos a inaugurar completo. Vamos a cerrar ya todo el circuito: Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega. Vamos a cerrar, vamos a terminar las 1540 kilómetros. También decirles que en un año, 5 meses, los ingenieros militares hicieron el aeropuerto de Tulum, uno de los mejores aeropuertos de México, el aeropuerto de la selva.
que ya lo inauguramos. Y aquí me pasaría, dije que iba a hablar poco, pero ya me piqué. Y además, como yo no hablo de corrido, pero me falta nada más agradecer a Diego. Diego Plico. Sin el INA no hubiésemos podido, porque lo que planteó aquí Laida, que es una gran, extraordinaria gobernadora de Campeche. No saben cuánto tiempo juntos. Tengo para contarles no sé cuántas anécdotas, muchísimas anécdotas. Pero como ella lo planteó, es cierto, el tramo sobre todo de Espujil a Escárcega, lleno de vestigios. Porque a diferencia de lo que suele pensarse, el auge de la gran cultura maya viene de la parte de Guatemala y de los límites con Campeche, hacia la península. Entonces, por eso, de Espujil a Escárcega, esa anécdota es real. El ingeniero Vallejo nos dijo: no podemos avanzar. Creo que avanzaban 2 kilómetros cada mes. No vamos a terminar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues lo mismo, ¿no? Los ingenieros militares, oficiales del ejército, soldados, Laida encargada de un tramo. O sea, estamos hablando como de 250, 300 kilómetros. A ver, Laida, te haces cargo de 30 kilómetros. Tú eres la coordinadora de la brigada. Luego, dos subsecretarios. Así, ¿verdad? Fajardo. Paulín, pero me falta el de el. No. Víctor Martínez. Sí. Ahí son cuatro brigadas. Luego María Luisa, la secretaria de Medio Ambiente. 5. Ariana, la de Desarrollo Social. Y Mara, allá pegada a Chetumal. Y a vivir allá, en campamento. Y si fue un viernes, estábamos en Espujil, y vamos a terminar la gira, y nos vemos el domingo en Chetumal. General, necesitamos como a 1,000 elementos. Diego, todos los arqueólogos, y además van a capacitar a los miembros de las tropas y a los encargados de las brigadas, y empezaron al rescate. ¿Y en cuánto tiempo terminamos de rescatar toda la zona? ¿Cómo? 2 meses y medio. Vamos, y cuidamos todo y ya se pudo abrir la brecha para construir el tramo de Espujil a Escárcega. Todo eso. Entonces, mi reconocimiento a los arqueólogos, sobre todo jóvenes, mujeres, hombres. Todos los que han trabajado en esta obra. Y Daniel Chávez es... Les cuento, porque... Mire, es... yo creo que el empresario, ¿no? Que sin duda es el empresario de turismo más importante de México. Porque es... Aunque tiene hoteles en distintas partes,
Yo una vez le dije, oye Daniel, porque nosotros vamos a tener 6 hoteles preciosos como este. Y le dije, oye Daniel, nosotros vamos a tener 6 hoteles, ¿cuántos cuartos son? 1250 cuartos, porque es un complejo, o sea, son las zonas arqueológicas, ¿sí? Es el Tren Maya, son hoteles, ¿sí? Son parques como el Jaguar, el parque de Uxmal, que tiene la mitad es Campeche, la otra mitad es Yucatán, son 2000 hectáreas para especies nativas, flora, fauna nativa. Bueno, es un complejo, pero 1200, 1300 cuartos. Y le digo a Daniel, ¿y tú cuántos tienes? ¿Cuántos tienes tú? 8500 cuartos. Ya casi le llegamos. Pero este hombre, sí, empresario turístico, es puro corazón. Es un empresario con dimensión social. Entonces, cuando empezamos a hacer esta obra, le dije, Daniel, ayúdanos, necesitamos un supervisor honorario. Ah, dice, porque yo no voy a cobrar nada, no me quiero meter en ningún problema. No, si no te vamos a pagar nada, nada más nos vas a ayudar. Y es ingeniero, y él es el que está aquí, viene a la supervisión y nos ayuda mucho. Y es muy amigo de los directivos de las empresas, amiguísimo, porque es el que les aprieta, o sea, pero lo quieren bastante, lo quieren mucho. Bueno, ya hablé más de la cuenta. Muchas gracias, muchas gracias. Procederemos con el corte del listón inaugural del Museo de Sitio de SNA, a cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium.